Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí viendo la marcha migrante. Viene avanzando. Viene avanzando. Estamos hablando que son unas 3,000 personas. Hay que decir que lastimosamente necesitan ir más juntos. Sí. Okay. Bueno, pues miren, aquí vienen los migrantes. Hay algunas fallas de la señal, pero vienen muchos niños, vienen personas en sillas de ruedas. Las personas que vienen marchando. Estamos a la altura de casi a la entrada de donde está el penal. Es el ingreso número 3. Estamos aquí cerca de la entrada del ingreso número 3 de Tapachula y pues viene avanzando. Lo que sí quiero decirles es que hay camiones y de esas camionetas vans del Hay vans del Instituto de Migración en la mera entrada al entronque para Álvaro Obregón y también los vienen custodiando varios de ellos, varios camiones y varias de esas camionetas del Instituto de Migración. Pues, ¿qué es lo que tenemos? El temor siempre, la gente tiene el temor, pues, de que los vuelvan a golpear, de que los quieran detener. Nuevamente hacemos el llamado a que el gobierno federal permita que esta gente pueda ser atendida. No los están atendiendo. ¿Cuál es la única respuesta que hay a sus peticiones y a su necesidad? La represión. ¿Dónde está el cambio del gobierno? ¿Dónde está el gobierno que está esperando a la gente? Esto que está pasando, esta migración, estas migraciones masivas, están dándonos cuenta de lo mal que están los gobiernos. Es un quiebre del sistema. Es un fracaso de los modelos políticos y económicos que hay. Y pues aquí está el resultado. Generación de más pobreza, gente que quiere trabajar y no tiene dónde trabajar. Aquí en Tapachula es una pena decirlo, pero no hay trabajos, ni para los mismos tapachultecos. Por eso estas personas están caminando a esta situación, la cerrazón del gobierno les está obligando a caminar para buscar un cauce y para pedir la atención del gobierno federal. Esperemos que verdaderamente les respeten y esperemos que de verdad les puedan atender. ¿Qué es lo que buscan estas personas? Buscan un permiso para trabajar. Ellos quieren enviar dinero a su familia, a sus casas, a sus países. Y está difícil. ¿De dónde eres, amigo? De Nicaragua. De Nicaragua. Sí. ¿Por qué migras? ¿Por qué te lanzas a caminar a esta aventura? Es el resultado de los gobiernos dictadores, de los gobiernos corruptos. Salimos de nuestro país por una situación política. Y acá México tampoco se está resolviendo. Tengo 4 meses de estar en Tapachula. 4 meses en Tapachula, es importante saberlo. ¿Hiciste sí, tu trámite en Comar? Hice mi trámite en Comar, sin resolución positiva y sin ningún trámite. No te dejan subir ni con resolución. Ni y a con... los que tienen resolución ya los han regresado también. Ya los han regresado con visa humanitaria. Y lo difícil es intentar sacar la residencia permanente como derecho y siendo refugiado. No puedes hacerlo. Incluso mi intención no es cruzar. No llevo el sueño americano. Es llegar a Ciudad de México y poder establecerme en Ciudad de México. Es una situación compleja. Sí, complicada, de verdad que sí. Para muchos, para muchos. Y por eso me tengo que ver obligado a Nicaragua. Gracias, muy amable. Adelante, que Dios te bendiga en tu camino. Nicaragua, uno de los países en una crisis social, una crisis política, un dictador al frente, Daniel Ortega. Estados Unidos ha estado dándole refugio a los nicaragüenses. Lo que yo no entiendo es por qué no hay correlación. Y este entendimiento de lo que está pasando en estos países y el poder ayudar a estas personas que lo que necesitan es trabajo. Son mano de obra, muchos de ellos son gente capacitada, lo que quieren es trabajar, ellos lo dicen de esa manera.
Entonces, estimados amigos, yo sí les agradezco mucho que puedan compartir estos videos y que puedan echarle una manita a esta gente, porque necesita el gobierno reconocer que el problema es grande, es una crisis humanitaria. Hola, hola. 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 ¿Qué ha hecho? Se detienen a comer un taquito, se detienen a descansar un poco, el sol está, pero súper, súper fuerte. Hola, ¿qué tal? Del perrito. ¿De qué país son, amigo? Somos de Honduras. De Honduras. De El Salvador. También, sí, de varios países, amigo. Está grande la caravana, de verdad, es impresionante. Y mucha gente que permanece en Tapachula. Mucha gente que todavía está, que queda en Tapachula, ¿no? ¡Haití! ¡Ánimo! Miren, ellos no pueden avanzar mucho porque vienen muchos niños, vienen mujeres embarazadas, más de 60 mujeres embarazadas, vienen personas, adultos mayores en carriolas y en andaderas y en sillas de ruedas, y, o sea, son los más pobres de los pobres. ¿Qué es lo que está pasando con los gobiernos? Hola, hola, mi vida. Adiós. Para comprar, para consumir, para tomar agua, para pasar al baño. Es un calor tremendo, agobiante, pero esperemos que... Hola, hola. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, vamos, adelante, adelante, ánimo. Miren nada más. Familias, son familias. Miren bebés en brazos. Aquí se han quedado un poco para descansar. Más el